Salaris de misèria per carregar i descarregar durant 8 hores les bicicletes dels remolcs a les estacions, on no hi ha proteccions i un alt risc d'accident de trànsit. Els distribuïdors de bicicletes es queixen que no tenen ni lloc ni temps per fer les necessitats fisiològiques. Els companys de Bicing reclamen millores salarials i en les condicions de treball. Ara com ara, l'Ajuntament no es mulla per donar suport als treballadors d'aquest servei en concessió a l'empresa nord-americana Clear Channel. Bueno, nuestra lucha ya viene de 10 años de precariedad laboral y económica. Aquí hay familias que estamos cobrando entre 700 y 950, con las pagas incluidas. Y con esta precariedad es imposible que las familias podamos vivir. Entonces, ahora con la empresa que ha entrado, bueno, la que has pertenecido siempre, que es Clear Channel, se ha intentado llegar a un acuerdo con ellos, económico y laboral, y es imposible negociar con ellos. Han dado una propuesta única y quieren que la aceptemos. Y es una propuesta bastante floja que consideramos que no sustenta a la familia. Suport del 100% dels treballadors a la negociació del comitè d'empresa amb aturades parcials durant 15 dies del mes de juliol. El servei de Bicing el va engegar l'antic alcalde socialista Jordi Hereu i Xavier Trias va prorrogar la concessió. Ara, Barcelona en Comú haurà de convocar un nou concurs al setembre que subrogarà plantilla i condicions laborals. Bueno, los compañeros trabajamos en la calle y nada, descargamos bicicletas a pulso que pesan unas 23 kilos, descargamos en estaciones donde hay vías que son muy rápidas y prácticamente nos pasan los coches a un metro nuestro y se reivindica eso, que también las estaciones las coloquen en un sitio seguro para nosotros. Hemos tenido un par de reuniones con el ayuntamiento, pero no nos dan ninguna solución. Quieren que le pidamos a Clear Channel la responsabilidad y nosotros entendemos que la responsabilidad es de los dos y del ayuntamiento también, puesto que nos condena 10 años más con la concesión que está sacando, y es a lo que estamos luchando, que no queremos esa concesión y que nos suban los sueldos más. Així que ara és un moment en el que cal apretar, o la congelació salarial que fa 10 anys que dura pot durar 10 anys més.